Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Para el día de hoy, el Colegio de Profesionales en Bibliotecología tiene el placer de ofrecer esta charla para todos los colegiados en celebración o en el marco del Día Internacional del Día del Libro y Derechos de Autor. El tema que vamos a estar trabajando es estrategias para el fomento lector. La expositora doña Evelyn Araya Fonseca, máster académica en literatura latinoamericana, Universidad de Costa Rica, graduación de honor con el tema La construcción del discurso en la poética de Jorge de Bravo. También cuenta con una licenciatura en educación con énfasis en docencia, en la enseñanza del castellano y literatura de la Universidad Estatal a Distancia. Tiene un bachillerato en la enseñanza del castellano y literatura de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es profesora de didáctica de la lengua de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, y asesora nacional de español en el Departamento de Primero y Segundo Ciclo de la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la expositora doña Evelyn. Bienvenida, doña Evelyn. Buenas tardes, doña Seidy. Buenas tardes a todas las personas que están pues siguiendo esta transmisión y a quienes van a observar la grabación de forma posterior. Para mí es un gusto, un placer poder compartir, celebrar con ustedes este día tan especial, el Día Internacional del Libro. Y qué mejor forma de compartirlo que con profesionales que marcan una pauta en lo que es la historia del país, y en este caso con los bibliotecólogos y las bibliotecólogas, que son no solo quienes resguardan el saber, la erudición, la sabiduría y la esperanza, sino estos profesionales que en este momento, incluso coyuntural en el que estamos, con esta crisis que estamos viviendo, van a marcar un hito en lo que es el desarrollo de la comprensión lectora que tantas personas necesitan fortalecer hoy más que nunca. Entonces, bueno, 23 de abril festejamos a dos grandes escritores de clásicos, Miguel de Cervantes, por supuesto, y William Shakespeare, pero más allá de estos símbolos de la escritura universal, está lo que es el amor por la lengua en general y por supuesto por la lectura en particular. Entonces, me voy a permitir compartir una presentación que tengo para que podamos disfrutar de algunas ideas y comentarlas en conjunto. Muy bien. Vamos a iniciar riéndonos un poco porque la risa es importante. La sonrisa es importante y acá tenemos unos memes literarios. Dice, esta señora le dice a su marido, ah, no, qué mal. Mira, este tal Pablo Neruda publicó un libro copiando todos los poemas que me escribiste cuando éramos novios. ¿Hay gente para todo? Acá tenemos este otro que dice, cuando faltan 5 páginas para que termine el libro y todavía los problemas no se solucionan. No, final abierto, no, por favor. Bueno, como recordarán, ese final abierto es cuando nos dejan en esa incertidumbre, ese vacío textual para que nosotros como lectores, pues dinámicamente podamos llenar esto con nuestra imaginación y nuestra creatividad y seamos quienes supongamos que pudo haber sucedido en ese final. Pero vean la angustia que causa a los que somos ávidos por la lectura. Acá tenemos otro que es la razón por la que la bella se quedó con la bestia. Y aquí está la verdadera razón de fondo, dice. Le dice el personaje que es el malvado de la película, no está bien que las mujeres lean, eso les dará ideas, las hará pensar. En cambio, vean lo que le dice la bestia cuando ella le lee. ¿Podrías leerlo otra vez? Empiezan los créditos de la película basada en la novela de, y entonces dice, tiene un libro.
Ay, por Dios. En este caso, pues entonces hay que replantear muy bien qué está pasando, ¿verdad? Porque es mucho mejor, por supuesto, el libro que la película o la serie. Ahora que están tan de moda las series basadas en libros, y por supuesto que la gente se fascina, pero en realidad esto está basado en un texto. Acá tenemos otro meme que dice: quiero terminarlo, quiero terminarlo, quiero terminarlo. No quería terminarlo. Bueno, en este caso voy a hacer una pausa acá, un momentito, para hacer un cierre de, vamos a ver. No, parece que me decían que tenía el YouTube abierto, pero no observo que tenga el YouTube abierto. Entonces no sé si habrá algún asuntito ahí de fondo, porque no, ya ratifiqué y no lo tengo abierto. No sé si me dicen si por favor puedo continuar. Muy bien, vamos a continuar. Dice: la princesa, si me besas, me convertiré en un apuesto príncipe, le dice la rana a la princesa. La princesa lo piensa y entonces luego mejor le contesta: prefiero tener una rana que habla. Y todos estos memes son porque a veces tomamos, pues obviamente con buen humor, lo que es esta práctica que mucha gente le llama pasatiempo, pero más que un pasatiempo es un querer, es una dicha, es plenitud, que es el acto de la lectura, ¿verdad? Y por eso acá tenemos una caricatura que quiero traer a colación, que me encanta porque es bastante sensible y dice lo siguiente. Le dice el adulto al niño: tienes que aprender a leer y a escribir, porque si no, nunca podrás firmar ni hipotecas, ni contratos precarios, ni finiquitos. El niño lo piensa y le contesta: ya, pero además yo quiero aprender cuanto antes, porque quiero ser poeta. Y esto nos sucede mucho cuando tratamos de fomentar y estimular la lectura, ya sea como docentes, bibliotecólogos, o personas en general, porque en realidad la lectura es un tema país, es un asunto de todos, es capital cultural y todos tenemos la sabiduría repartida y todos deberíamos tener corresponsabilidad en lo que es fomento y animación de la lectura. Y hoy es un día muy especial para subrayar este asunto. Pues acá tenemos un niño que lo que quiere es hacer arte, quiere ser libre, quiere crear felicidad, quiere fundirse con lo que es el acto de la escritura y por supuesto que acá tenemos una persona pragmática que lo que le dice es que le va a servir para pues salir adelante en la vida, lo cual está bien, lo cual está bien, pero muchas veces decimos a nuestros estudiantes, ya sea en cualquier espacio del centro educativo o en la calle donde lo encontremos, que hay que aprender o que hay que practicar la lectura para tener buena ortografía, para mejorar la gramática, para salir adelante si necesitas hacer una carta, un correo, un currículum, y eso está bien. Pero eso va a ser un asunto que va a surgir per se, va a surgir porque la persona ama leer. Y entonces, en ese entendido, al amar la lectura, todo eso se va a dar por añadidura, pero ese no es el punto de partida. Eso es parte del viaje, ese es un paquete que se adquiere como un plus que se va a obtener a partir de ese amor por la lectura. Entonces, como decía Jorge Luis Borges, la lectura es un acto de felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Entonces, la lectura debería verse desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. Pero entonces, antes de dar algunas estrategias, que es lo que quiero compartir con ustedes muy someramente, porque en realidad pues la charla tiene un espacio delimitado y hay muchísimo, muchísimo caudal de información, pero vamos a compartir solamente algunas ideas. Sí creo que es vital que recordemos o refresquemos algunas ideas fundamentales con respecto a la lectura. La primera de ellas es que la lectura es un derecho. Prácticamente es un derecho humano que toda la ciudadanía está en capacidad y disposición de disfrutar, apreciar, y que tiene, en este caso, toda la posibilidad o debería tener toda la posibilidad de tener contacto con la literatura como arte que es, pero también con la lectura en general, porque obviamente nosotros leemos textos literarios y textos no literarios, o sea, podemos leer un texto literario como una novela, un poema, una fábula, una obra de teatro o drama, un ensayo, pero también leemos a diario textos no literarios, una noticia, un informe científico, periodístico, histórico, etcétera. Pero lo que sí necesitamos es siempre tener ese disfrute, pero además la agudeza, la criticidad, el desarrollo del pensamiento crítico para poder
correr hacia ese encuentro con el texto, tener una aproximación lo más certera posible y pues leer no solo entre líneas, sino como dice Cassani, leer detrás de las líneas del texto, ver los sentidos ocultos, porque son sistemas de signos. Entonces, pues con base en ello vamos a poder expresar nuestro sentir y nuestro pensar a través de las letras. Y quiero que recordemos que el lenguaje es un entramado y el lenguaje es la plataforma para el desarrollo de todas las habilidades, incluso para, yo me atrevería a decir que para las habilidades de la vida o para la vida. Hablamos muchas veces de habilidades blandas, que en realidad, como dice Manuel Mario Alonso Puig, las habilidades blandas en realidad no son tan blandas porque son las más difíciles de conseguir, la inteligencia emocional, la fortaleza ante la adversidad, pero mucho de ello se puede pues desarrollar, por supuesto, a partir de la seguridad, del amor hacia sí mismo, del comunicarse buenas ideas hacia sí mismo. Y esto va muy de la mano con lo que es el desarrollo en general de la comunicación. Y para ello refresquemos que tenemos no solo la lectura, que hoy es nuestro protagonista estrella, sino también la escritura y las dos hermanas habilidades del lenguaje, que es la comprensión oral, que es la escucha, y la expresión oral, que es el habla, que son, por supuesto, habilidades tan importantes como las otras y que todas son un entramado, constituyen un entretejido que hemos de desarrollar en conjunto, de manera integral. No podemos pensar que el lenguaje, por ejemplo, se puede desarrollar solo escribiendo o solo leyendo. Tenemos que también crear espacios para la escucha y para el habla y hacerlo desde la emoción, desde el aprendizaje significativo, desde esa conexión con el tema, hasta también pensar en los hallazgos neurocientíficos del momento, ¿verdad?, de los últimos años, que son fundamentales y que nos arrojan información crucial con respecto a cómo aprende el cerebro, por ejemplo, funciones ejecutivas, y cómo aprende, en este caso, a leer y a escribir. Y aquí algunas frases célebres sobre cada una de esas habilidades, muy rápidamente. Por ejemplo, el Dalai Lama, con respecto a la escucha, nos dice: cuando hablas, solo repites lo que sabes, pero cuando escuchas, quizás aprendas algo totalmente nuevo. Luego, en cuanto a expresión oral o habla, nos dice esta frase clásica: el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Qué importante, ¿verdad? Por ahí nos dicen que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Con respecto a leer, tenemos esta de Daniel Pennac, que dice: el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Es lo que hablábamos de que no puede existir una lectura obligatoria. Eso es una paradoja, es una contradicción. Si es lectura, no puede ser obligatoria. Y luego una frase, para hacerle homenaje a lo que es la escritura, nos dice que escribir es la manera más profunda de leer la vida. Una frase de Francisco Umbral. Y recalco que entonces siempre es importante tender estos puentes o levantar este edificio simbólico sobre lo que es pensar, reflexionar acerca de cómo nos comunicamos con nosotros mismos, qué pensamos sobre nosotros mismos, qué nos decimos en ese diálogo interior que a diario todos tenemos, que no emitimos en voz alta, pero que muchas veces son pensamientos y afirmaciones o decretos que se nos vienen a la mente. Soy un buen lector, soy competente, soy brillante. Esto es fundamental y esto es, por supuesto, muy reforzado por el ambiente al cual está sujeto a la persona estudiante, ¿verdad? Porque si hay un bibliotecólogo o bibliotecóloga, y ustedes lo han visto, me imagino que en su dinámica escolar o colegial, que le dice a un estudiante, a una persona: yo confío en su capacidad y yo sé que usted puede ser un gran lector o una gran lectora, la vida no nos sorprende, ya sabemos que eso es prácticamente una máxima. Probablemente esa persona, el mensaje que usted le está transmitiendo va a calar profundamente en las fibras de su corazón y esa persona se va a convertir probablemente en eso, en lo que usted le dijo que creyera. ¿Por qué? Porque lo que nos comunicamos es importantísimo. Cuando hablamos de comunicación, la gente piensa en un emisor, receptor, un canal y aquella visión muy tradicional. Pero la comunicación es un proceso dinámico y la comunicación empieza porque nos decimos a nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos comunicar bien a los demás si no nos comunicamos bien con nosotros mismos. Por eso, en esta dinámica de la vida, más allá de las aulas y de los centros educativos, tenemos que aplicar la escucha inteligente. La escucha es una habilidad que por lo general
tenemos muy marginada, pero la escucha, y lo sabemos muy bien cuando le leemos a un niño, por ejemplo, en voz alta o a cualquier persona, la escucha es fundamental porque la persona mientras escucha prácticamente está de alguna forma también leyendo. Y esa persona además está haciendo un balance crítico entre lo que está escuchando y lo que piensa y lo que siente. Entonces es fundamental también lo que es propiciar una escucha inteligente. Y esto se puede lograr muchas veces a partir de preguntas poderosas, bien ejecutadas, bien estructuradas, que podamos plantear, por supuesto, con un lenguaje asequible a las personas que nos están escuchando. Pero bueno, entonces, si estamos hablando de lectura hoy y estrategias para la lectura, ¿qué entendemos por leer? Acá traigo una tira cómica de Mafalda que es bastante interesante, desde el código en que está escrito, que es cursiva y que nos remite pues a los métodos de lectoescritura, pero observen qué interesante lo que plantea aquí Kino con su personaje estrella. Dice Susanita, le dice a Mafalda, mi mamá amasa. ¿Amasa sola? Sí, amasa sola y sala la masa. La masa se amasa en la mesa. ¿La masa es sana? Sí, esa masa es sana. Después de este diálogo, Susanita se va y Mafalda dice, lo bueno de ir a la escuela es que uno ya puede conversar en un nivel literario. Es una forma muy pícara, ¿verdad?, de hacer una parodia o una burla muy fina de lo que muchas veces nos ocurre cuando creemos que la lectura se construye de una forma muy mecánica, memorística o en el vacío, cuando en realidad es un proceso dinámico. Pero entonces, si la lectura no es un ensamble de sílabas en el vacío o mecánicas a partir de lo que muchas veces otrora, por ejemplo, se hacía con toda la buena intención del caso, pero que ya hemos ido pues mejorando y perfeccionando, sobre todo con los hallazgos de la ciencia y de la pedagogía, entonces, ¿qué es la lectura o cómo podemos concebir la lectura? Bueno, cuando buscamos en el diccionario de la Real Academia el término lectura o leer, el verbo leer tiene 8 entradas, 8 acepciones. El verbo leer proviene del latín legere. Aquí vamos a compartir por tiempo solamente 4 rápidamente, pero ¿qué se percibe o se concibe como lectura según la RAE? Dice, en primera instancia, pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Esta es la más común o la que la gente casi que universalmente entiende por leer. Pero luego hay otras que dice en segundo término, comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica. Por ejemplo, leer la hora, una partitura o un plan. El tercer término nos dice, entender o interpretar un texto de determinado modo. Ojo que ya aquí es mucho más global, más amplio, más ecléctico el alcance del significado, de la semántica. Luego, en la cuarta entrada dice, descubrir por indicios, ojo, por indicios, por huellas, ¿verdad? Por algunos detalles que nos dejan por ahí, los sentimientos o pensamientos de alguien o algo que ha hecho o le ha sucedido. Por ejemplo, puede leerse la tristeza en su rostro, o me ha leído el pensamiento, o leo en tus ojos que mientes. Y esto es fundamental, porque entonces veamos que aquí el texto es un producto cultural, y un texto pues permite, por supuesto, la interpretación, permite hacer una lectura diferente. Entonces nosotros no solo leemos textos escritos, también leemos textos pictóricos, textos tridimensionales como una escultura, textos populares como una tira cómica, como la etiqueta de un producto. Pero lo cierto de todo esto es que la lectura tiene que estar atravesada por un factor, un común denominador, que en este caso es el disfrute y el entender la relevancia y el ir ensanchando esos alcances de lo que es propiamente la lectura. Porque la lectura es esto, la lectura es percibir el mundo con otra mirada, ir más allá de lo aparente, disfrutar, conectarse con la vida, con la naturaleza, con el universo, con el infinito. En realidad eso es la lectura, entonces la lectura no debemos circunscribirla únicamente a un acto, como decía hace un ratito, mecánico, que mucha gente piensa que es así, eso es un tabú, mecánico, donde solamente es un texto escrito. Ciertamente el libro es nuestro producto estrella, históricamente es punto de partida y hemos de seguir preservándolo, pero tenemos que entender la lectura en una dimensión muy, muy grande, mucho más ensanchada. Solamente un comercial acá, puesto que mi persona trabaja también con este asunto de lectura. La lista de lecturas del MEP, de hecho no se llama lista de lecturas obligatorias, ya decíamos que eso es un oxímoron, es una contradicción. Se llama lista de lecturas recomendadas u
o lista de lecturas oficiales. Y esos libros que se leen en los dos primeros ciclos de la educación general básica, es decir, en la primaria y en secundaria, están incorporados en el acuerdo número 0436-2017 del Consejo Superior de Educación, el cual está vigente a partir del curso lectivo 2018. Por ahí hay bibliotecólogos que en algún momento dado me han contactado para hacerme esta consulta, pues porque por supuesto el papel, reitero, de los bibliotecólogos, los profesionales en esta área es crucial, ¿verdad? Es crucial y va más allá de cualquier complemento. Para mí es un papel preponderante y yo creo que es importante que estén empapados de toda esta temática. Acá tenemos un iceberg, ¿verdad? O lo que pareciera que representa un iceberg, pero lo traigo a colación porque en realidad esto es lo que nos ocurre muchas veces con los textos. Cuando leemos, nos quedamos acá. Y por algo las pruebas de PISA nos han arrojado que nuestros estudiantes de 6 niveles de comprensión lectora se quedan en los dos primeros niveles de comprensión. Y ningún estudiante costarricense ha alcanzado, ni uno, ni siquiera de todo el país a los que se les ha aplicado la prueba PISA, ha podido llegar al nivel más inferior. En el quinto y sexto nivel, en el quinto nivel escasísimo el porcentaje y en sexto nivel ninguno ha podido llegar hasta ese nivel de profundización de lectura. Entonces, esta es una tarea que, como les decía, es prácticamente una cruzada nacional que tenemos que seguir haciendo en pro del fomento y la animación de la lectura y el desarrollo de todas estas competencias del lenguaje. Y en este caso, el Estado de la Nación ha venido poniendo el acento, pero yo creo que todos nosotros lo sabemos y en este momento en el que estamos sufriendo, pues obviamente una crisis sanitaria, la educación como derecho humano, tenemos que tratar de tomarla desde todas las aristas posibles para que no se siga generando una brecha de desigualdad social a partir de que unos estén recibiendo más posibilidades, por ejemplo, de leer o de enriquecer su caudal cultural, unos niños estén teniendo más suerte que otros a partir del ambiente en el que se están desarrollando. Entonces, es muy loable lo que ustedes hacen desde su profesión. Cuando se plantea el abordaje de un texto literario, siempre tenemos que recordar que hay que ir más allá de lo que está explícito en el texto, hacia lo que está implícito. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en la biblioteca, en el centro educativo, planteamos actividades, es importante que generemos alguna situación de aprendizaje donde el estudiante pueda hacernos una devolución de si comprendió lo que está explícito en el texto, el mensaje que el texto nos proporciona, pero no hacerlo con un cuestionario como muy tradicionalmente se solía hacer, sino hacerlo de una manera lúdica, creativa, desde la mirada del estudiante, desde sus gustos, y por eso tenemos que diagnosticar toda esta información. A veces cuando diagnosticamos a los estudiantes solo lo hacemos en cuanto a, sé que no sucede mucho tal vez en bibliotecología, pero a veces nos ocurre como docentes. Diagnosticamos la parte cognitiva, tratamos de acercarnos a ese nivel, pero no a la parte más humana. Y eso es fundamental para tener puntos de anclaje para poder desarrollar todas estas estrategias. También tenemos que generar actividades cuando leemos para que comprendan lo que está oculto, para que llenen vacíos, lo que el texto no dice. Recordemos que lo que el texto no dice es más importante incluso muchas veces que lo que el texto nos dice. Entonces tenemos que generar actividades donde ellos puedan crear hipótesis, conjeturas, llenar espacios vacíos con su imaginación y crear. Y aquí viene otro tema, tenemos que también generar actividades donde ellos puedan crear y recrear. ¿Qué es recrear? Volver a crear, hacer productos nuevos o construir productos nuevos a partir de lo leído. Me leí un poema, puedo producir una pintura, una obra de arte, una escultura, una maqueta. Podemos a partir de este cuento montar una obra de teatro, hacer un programa televisivo, una producción audiovisual. En fin, hay infinidad de posibilidades que podemos aquí plantear. Y también tenemos que proponer actividades de apreciación. Es decir, tenemos que tratar de que el niño pueda, o el docente, el estudiante, perdón, sea niño o sea joven, pueda reflexionar, pueda darnos opinión de si le gustó o no le gustó el texto, este u otro personaje, y por qué. O sea, que nos diga desde su gusto, desde su apreciación, desde su opinión, qué le pareció. Y aquí es fundamental que la riqueza va a ser que no siempre estemos de acuerdo. Qué maravilloso cuando una persona nos dice que no le gustó un libro. Bueno, no le gustó porque ya está desarrollando un criterio.
ese es un derecho del lector, no a todos nos gustan los mismos libros, ¿verdad? Entonces, estas son algunas ideas que creía importante compartir, ya para ir entrando un poquito más en lo que son estrategias, que son como ideas cruciales para lo que es todo el desarrollo de las estrategias de lectura. Acá tenemos algunos llaman cuento, otros lo llaman una fábula de Augusto Monterroso, el gran escritor guatemalteco, que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es todo el texto. Ese es todo el texto. Entonces, ¿por qué? A mí me han dicho los estudiantes, de verdad ese es todo el texto, pero ¿cómo? Sí, se dice que es el texto narrativo quizá de los más cortos o el más corto en lengua española. Y tiene todos los rasgos de un cuento. Es narrativo, tiene pocos personajes, está escrito en prosa, en fin, tiene todos los aspectos requeridos, todos los rasgos propios de una narración. Pero vean qué interesante. Se dice que es un texto pequeño, pero en realidad es un texto gigante, porque todo ese vacío textual que tiene nos permite a nosotros conjeturar. Yo estoy segura de que ustedes imaginaron un dinosaurio muy diferente al que yo me imaginé. Todos nos imaginamos un dinosaurio diferente. ¿Y por qué despertó? ¿Y dónde despertó? ¿Y dónde estuvo? ¿Y qué pasó antes? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó en todo ese proceso? No lo dice abiertamente el texto. Nosotros tenemos que rellenar eso con nuestra imaginación. Entonces vean qué potente todo lo que puede generar la lectura de un texto pequeñito si yo sé mediar a partir de él. Entonces aquí es el reto o el desafío que podemos plantear a la persona lectora es este, a partir de algunas actividades, ver qué hipótesis puede crear, pero tenemos que plantear preguntas poderosas para ayudarle a que pueda generar ese conocimiento. Acá tenemos a manera de ejemplo rápidamente unas caricaturas de Kino también, donde cuando yo coloco esta caricatura, he hecho el ejercicio en algunos talleres, hasta 5, 6, 7 personas me dan 6, 7 opiniones diferentes de qué piensan que podría estar pasando en esa imagen. Y vean que es muy rica la interpretación porque el arte permite a partir de la ambigüedad que cada quien pueda crear su opinión, pero no una opinión antojadiza, sacada de la manga, sino una opinión que se basa en los indicios que el texto da. En este caso, tal vez ustedes no lo aprecian muy bien porque no lo estoy proyectando en grande, por ejemplo, en una pared, como lo he hecho en talleres, pero sí, esto para muchas personas tradicionalmente les ha parecido unas huellas digitales. Entonces hay gente que ha dicho, estas huellas digitales es que alguien tocó el lente y por eso se ven las huellas. Otras personas han dicho, ah, no, esas son las huellas que simbolizan las manos de Dios que ha creado el universo. Y así sucesivamente. Y cuando uno les pregunta que por qué piensan o que cuáles son los indicios que los hace pensar que posiblemente esa sea la interpretación adecuada, o no adecuada, sino posible, una de las interpretaciones posibles, porque aquí no hay una adecuada o inadecuada, en realidad todas son adecuadas, lo que contestan es, bueno, porque se observa esto, y bueno, estamos basando la interpretación en indicios que nos da el texto, volvemos a la definición que nos daba la Real Academia Española, entonces, vean ustedes que a partir de una simple y sencilla imagen o caricatura podemos aplicar esas preguntas poderosas con lenguaje hipotético o condicional que permitan que al estudiante no le dé miedo poder dar su opinión o la lectura que está haciendo a partir del texto que le damos. Pero sí es muy importante saber plantearla. Para esto la metodología Piensa en Arte ofrece toda una propuesta muy interesante en español primario. Hago aquí la apostilla. Vemos rápidamente estas otras imágenes donde también podemos hacer una lectura de lo que la persona piensa que podría estar pasando ahí, cualquier lector. Y caemos en un término que es muy valioso después de ver estos ejemplos, que podríamos detenernos en cada uno y hacer cualquier cantidad de interpretaciones posibles. Caemos en el ejemplo de la intertextualidad. A su izquierda tienen una pintura clásica de Edvard Munch, un gran, gran artista plástico, muy famoso a nivel mundial, que por cierto, si lo observan bien, pareciera que el emoticón de WhatsApp se parece o está inspirado en esa famosa obra que se llama El Grito, de Edvard Munch. Pues resulta que en el discurso popular,
¿verdad? En la producción de un texto cultural como Los Simpson, que es algo mucho más banal, pues aparece una adaptación, ¿verdad? Que se inspira en esa obra de arte. En realidad, ese tipo de series o de producciones culturales es una constante intertextualidad. ¿Pero qué es intertextualidad? La intertextualidad es una cualidad donde se permite tomar un texto anterior que existía e inspirarme para construir un texto nuevo y hacer muchas veces un replanteamiento o mi propia versión. Es decir, crear un espacio de diálogo entre ese texto anterior y este texto que yo estoy creando. O que si me presentan dos textos, yo pueda observar cuáles son las semejanzas, las diferencias, hacer un balance entre esos dos textos que se me ofrecen. Recordemos que texto viene de tejido y el tejido es una construcción. Entonces, en este caso, tenemos que revisar muy bien que la intertextualidad es un yacimiento de riqueza posible para lo que es fomentar la lectura. Y con los estudiantes podemos proponer este tipo de comparaciones, de juegos didácticos, donde haya la lectura de una pequeña fábula, por ejemplo, la lectura de un pequeño cuento, y que haya un diálogo entre ambos textos, generar ese diálogo a partir de preguntas poderosas. O bien pueden utilizarse imágenes, como en este caso. Acá tenemos de nuestro gran artista, también costarricense, que nos dejó el año anterior físicamente, pero legó su obra, Francisco Munguía, otra obra que en realidad es intertextualidad. Ahorita no podemos conversar directamente cara a cara, pero si estuviésemos juntos, pues podríamos decir, ¿a qué nos remite esta imagen? Probablemente a muchos los esté remitiendo al texto cinematográfico de Rambo, ¿verdad? La película de acción. Bueno, él hace un juego de palabras y hace su propia interpretación. Y así hay muchísimos, muchos ejemplos más, como este otro, que es El nacimiento de Afrodita, de Botticelli, una obra clásica, donde vemos la esencia de la representación de la belleza, ese era el paradigma de belleza de la época, ¿verdad? Física. Y la vemos surgiendo. No vamos a detenernos en la mitología, aunque es apasionante, eso queda como para gusto de cada quien buscar cómo nació Afrodita, que es un tema bastante interesante, ¿verdad? Desde la mitología. Y entonces Botticelli hace toda esta recreación. Ahora, ¿qué intertexto podemos encontrar de esta gran obra? Bueno, acá tenemos un intertexto, ¿verdad?, que hace ese juego, donde yo podría plantear, bueno, ¿y por qué está desde el arte pop o desde la visión más contemporánea? ¿Por qué está ahí Marilyn Monroe, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que quiere significar esto? Entonces yo tengo que generar un pensamiento y hacer una lectura detallada del tema. Y bueno, esto así someramente, porque ustedes son especialistas en el tema y de esto más bien pueden, pues, dar cátedra, ¿verdad?, recalcar la importancia al público en general, a las familias, siempre, por favor, de la bebeteca. Es importante comunicar a las familias que desde el vientre materno es necesario crear esa afectividad, ese lazo emocional de la niñez con los libros. Y los libros, pues generándolos en un espacio que es conocido como la bebeteca, el espacio donde van a poder tener contacto con libros en formatos que sean amigables para la manipulación, libros de tela, libros de peluche, libros de juguete, libros de hule para bañarse. Por cultura, volvemos al asunto cultural, que este es un tema país, no solemos regalar, por ejemplo, a un bebé un libro de estos. También he encontrado gente que me ha dicho, y con justa razón, estos libros son muy onerosos, tienen un costo muy alto monetariamente. Bueno, pero por ejemplo, un libro de tela que cuesta tan caro, hay muchas costureras y personas que hacen algunas manualidades y que son gente increíble y que puede hacer libros con un muy bajo costo, mucho menor, y hasta es más afectivo porque alguien lo construyó de manera artesanal con sus propias manos. Entonces yo creo que también tenemos muchas veces que poner a funcionar nuestro ingenio, ¿verdad? Y nuestra imaginación. Igual se pueden crear libros en otros formatos siguiendo algunas ideas que nos podamos investigar por ahí. Acá tenemos una niña disfrutando de su libro. Acá tenemos otros formatos, como ustedes pueden observar, libros de tela. Estos otros. Como les decía, libros de peluche, libros de tela, libros de madera, hasta llegar al libro que todos conocemos, que es el libro de papel.
que las investigaciones científicas nos dicen que sí hay una diferencia sustancial entre lo que es manipular y leer libros de papel y libros digitales. Ese no es el tema de esta charla, pero sí los exhorto a que sigamos investigando en esa línea. Al final, sabemos que estamos en plena revolución digital y que esto es un torbellino que no se detiene. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es saber mediarlo desde los hogares y, por supuesto, desde los centros educativos, puesto que lastimosamente muchas veces en el hogar hay limitaciones en cuanto a esto. Ciertamente es necesario que siga ese contacto con el libro de papel y ojalá que no muera, como decía Borges también, que él, pues, su idea con la que murió es que el libro nunca iba a pasar de ser. Y en el Día Internacional del Libro creo que es así, ¿verdad? Se sigue rindiendo homenaje y obviamente hay sociedades donde está más arraigado ese sentimiento que en otras, pero en Costa Rica tenemos que seguir tratando de fomentar esto, este amor, esta afectividad, este enamoramiento contagioso hacia el libro y utilizar libros en otros soportes, si fuera el caso, pero explorarlos con equilibrio, con sabiduría y haciendo una combinación muy, muy inteligente. Nunca dejando de lado lo que es el libro de papel. Yo quiero en esto poner el acento, poner el dedo en el renglón de que es importante que no nos olvidemos de este tema como país, ya no a lo interno de una asignatura o a lo interno del profesional en bibliotecología, sino llevar este mensaje a todas las personas que sea posible. Pero ¿qué requerimos para, por ejemplo, efectuar un buen taller de literatura en una biblioteca o generar un espacio de lectura? Bueno, que la persona tenga capacidad en el sentido de que haya tenido una buena formación en cuanto al tema, que se haya preparado en su formación inicial en la universidad muy bien, pero además que esté en constante actualización, porque el que no se actualiza, retrocede. Ser un amante de la lectura, pero que de verdad sea algo genuino, esto no se puede fingir, y además las personas, los estudiantes, lo sienten, entonces no tenemos nada que hacer tratando de fingirlo, en realidad es un asunto que se siente, se tiene, se trae o no. Y conocer muy bien a la población estudiantil y el contexto, obviamente no va a ser lo mismo leer las historias cabécares, por ejemplo, ahorita que acabamos de pasar por el Día del Aborigen, leerlo en una escuela en Chirripó que leerlo en una escuela en el centro de San José, ¿verdad? Hay una diferencia de contexto, de lectura cultural, entonces tenemos que estar muy empapados también de todo ese entorno y desde la mirada de la cultura y del estudiante. Obviamente necesitamos dominar y actualizar recursos a nivel de mediación, explorar, innovar, ser creativos en ese sentido, ¿no? Y a veces creemos que para innovar tiene que ser algo de uso de aparatos electrónicos y no es así. Hay muchos, muchos profesionales en bibliotecología y docentes que nos muestran día a día trabajando en escuelas y sociedades con muchas limitaciones que trabajan con materiales artesanales, en formato físico y que tienen unas ideas geniales y que fomentan el amor por la lectura de una manera increíble. Porque para ello lo que se requiere es una actitud positiva, creatividad y eso sí, conocer muy bien los alcances y el uso equilibrado que debe darse a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación. Ya para cerrar este apartado, tenemos que recordar que hay que fijarse muy bien en cuál texto elegimos al leer, siempre manifestar gozo, propiciar placer por el texto, como dice Roland Barthes y su teoría. Leer antes los textos, eso es importante, no podemos ir a leer un texto con los estudiantes si antes no lo hemos procesado, leído nosotros mismos. Planificar actividades individuales y grupales, o sea, momentos de introspección, pero también momentos de colaboración, de realimentación. Es riquísimo, ustedes lo saben, los talleres literarios, los grupos de discusión literaria, y esto se puede hacer desde las bases, desde pequeños. Orientar y generar un ambiente dinamizador, en este caso en las bibliotecas y en todo el centro educativo, crear plataformas comunicativas, o sea, proponer actividades que estimulen no solo la lectura, por ejemplo, silenciosa, sino la escucha, el habla y la escritura o la creación textual, la producción de arte textual, por ejemplo, que produzcan cuentos, poemas. Producir texto literario también es fomentar la lectura. ¿Y por qué? Porque lo que dijimos al principio, las habilidades son un entramado, entonces hay que desarrollarlas de manera paralela como un entretejido. Y finalmente recordar que el estudiantado puede atreverse a hacer, a pensar, a hablar, observar, escuchar, leer y escribir creativamente. Esto lo plantea nuestro programa de estudio de español, pero lo quería traer como cita textual muy a colación en este momento.
hay que abrir espacios para que los estudiantes trabajen o lleven este mensaje a sus familias. Tenemos que buscar aliados para esto, planear actividades creativas o retos literarios, involucrar a las familias con proyectos, por ejemplo, espacios de lectura, talleres, entre otros. Y aquí les traigo algunos consejos para las integrantes de las familias. Cuando los niños ya saben leer por sí solos, son más autónomos, decirles que intercambien la lectura, que ellos lean una parte y otra a los niños, ¿verdad? Que cuando están muy pequeños, siempre intentemos leer con ellos al inicio del día, leerles o antes de dormir, que son los dos momentos en que tienen más atención hacia la lectura. Cuando empiezan a leer, tener mucha paciencia, porque ellos van a querer leer una y otra vez lo mismo, porque están muy felices de que lo pueden hacer. Si leen palabras completas, entenderán mejor y disfrutarán más. Cuando les leemos, hacer las voces, los gestos, los ruidos, en cuanto a lo que estamos leyendo para caracterizar mejor, por ejemplo, los personajes. Leer sobre los temas que les gusten, si les gustan los dinosaurios, los fantasmas, los deportes, o sea, tratar de buscar textos que tengan estas temáticas que a ellos les agradan. Importantísimo el modelaje, ¿verdad? Que primero el padre de familia o el integrante de la familia, pues ame la lectura o ir un poquito atrayéndolo como aliado en esa línea para que él sea un modelo lector en el hogar. Porque solo así, siendo modelos, es que podemos contagiar esto. Y ya para abordar unas cuantas estrategias sobre el cuento rápidamente, quiero hacer un ejemplo a partir de este cuento, que no sé si lo conocen, se llama Guillermo Jorge Manuel José, y algunas ideitas de fábulas para que ustedes las apliquen y si gustan, entonces puedan pues enviar sus, qué sé yo, lo que aplicaron, como lo plantearon, ¿verdad?, con respecto a esta conferencia, que lo puedan aplicar y enviar algunas ideas al COPROBI para que puedan hacer sus demostraciones. Muy bien, voy a permitirme, si me dan el espacio, un momentito, leerles este cuento que se llama Guillermo Jorge Manuel José. Ojo que la lectura se da desde acá, desde lo que es el dibujo de la primera página. Había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José, y saben, ni siquiera era un niño muy grande. Su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos y conocía a todas las personas que vivían allí. Le gustaba la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano, y también el señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. Jugaba con el señor Arrebol, que estaba loco por el béisbol. Hacía mandados para la señora Herrera, que caminaba con bastón de madera. Y admiraba al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. Pero su amiga favorita era la señorita Ana Josefina Rosa Isabel, porque tenía cuatro nombres, igual que él. La llamaban señorita Ana y le contaba todos sus secretos. Un día Guillermo Jorge Manuel José escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señorita Ana. Pobre viejecita, dijo su mamá. ¿Por qué es una pobre viejecita?, preguntó Guillermo Jorge. Porque ha perdido la memoria, dijo su papá. Lo que no es raro, dijo su mamá. Después de todo, tiene 96 años. ¿Qué es una memoria?, preguntó Guillermo Jorge. Es algo que se recuerda, contestó su papá. Pero Guillermo Jorge quería saber más. Fue a ver a la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano. ¿Qué es una memoria?, preguntó. Algo tibio, mi niño, algo tibio. Fue a ver al señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo muy antiguo, muchacho, algo muy antiguo. Fue a ver al señor Arrebol, que estaba loco por el béisbol. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo que te hace llorar, jovencito, algo que te hace llorar. Fue a ver a la señora Herrera, que caminaba con un bastón de madera.
¿Qué es una memoria? Le preguntó. Algo que te hace reír, mi cielo. Algo que te hace reír. Fue a ver al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. ¿Qué es una memoria? Le preguntó. Algo precioso como el oro, niño. Algo precioso como el oro. Entonces Guillermo Jorge regresó a su casa a buscar memorias para la señorita Ana, porque ella había perdido las suyas. Buscó las viejas conchas de mar que hacía tiempo había recogido en la playa y las colocó con cuidado en una cesta. Encontró la marioneta que hacía reír a todo el mundo y también la puso en la cesta. Recordó con tristeza la medalla que su abuelo le había regalado y la puso suavemente al lado de las conchas. Luego encontró su pelota de fútbol, que era preciosa como el oro. Y por último, camino de la señora Ana, pasó por el gallinero y sacó un huevo calentito de debajo de una gallina. Entonces Guillermo Jorge se sentó con la señorita Ana y le fue entregando cada cosa, una por una. ¡Qué niño tan querido y extraño que me trae todas estas cosas maravillosas! Pensó la señorita Ana. Y comenzó a recordar. Sostuvo el huevo tibio en sus manos y le contó a Guillermo Jorge de los huevos azules que una vez encontró en el jardín de su tía. Acercó una concha a su oído y recordó cuando viajó en tren a la orilla del mar hace muchos años y el calor que sintió en la playa con sus botines altos. Tocó la medalla y habló con tristeza de su hermano mayor, que había ido a la guerra y no había regresado jamás. Se sonrió con la marioneta y recordó la que ella una vez hizo una vez y cómo su hermana pequeña se reía con la boca llena de avena. Le lanzó la pelota a Guillermo Jorge y recordó el día en que lo conoció y los secretos que se habían contado. Y los dos sonrieron y sonrieron, porque la memoria de la señorita Ana había sido recuperada con los regalos de Guillermo Jorge Manuel José, un niño que tenía 4 nombres y ni siquiera era muy grande. Muy bien, acá tenemos entonces algunas estrategias que podríamos usar a partir de esta lectura. Obviamente uno puede usar actividades antes, durante y después de la lectura. Antes, con solo mostrarla el nombre del texto, podríamos hacer predicciones con las personas, preguntarles de qué piensan que podría tratar el texto. Ojo que estoy usando lenguaje condicional para dar la oportunidad de que interpreten, o enseñarles la portada y que a partir de eso ellos supongan de qué puede tratar. Pero durante, podemos detener la lectura y preguntarles qué piensan que podría pasar después, ¿verdad? Y hay otras que podemos hacer posterior a la lectura como esta. Pedir que escriban, por favor, o exhortarlos a que escriban un cuento sobre otra aventura de Guillermo Jorge Manuel José u otro de los personajes de ese cuento. Es decir, que creen un cuento nuevo con ese mismo personaje. Luego que expongan ideas creativas también para que a nivel social se valore al adulto mayor. O sea, proyectos incluso que tengan que ver con desarrollar ese amor y esa afectividad por el adulto mayor. Y ya para ir cerrando, por ejemplo, unas ideas para la fábula, recordar que la fábula es un género didáctico que lo que hace es enseñar, dejar una moraleja, plantear la crítica sobre costumbres y vicios locales o nacionales, y que son animales los que representan las conductas de las personas. Bueno, acá tenemos la tortuga y la liebre, que no la voy a leer, pero ya conocemos de qué trata esta fábula, ¿verdad? La liebre que se confía, que se burla de la tortuga y que después se va a dormir, ¿verdad? Pensando que ya tiene ganada la carrera porque la tortuga es demasiado lenta. La tortuga persiste y persiste, y cuando la liebre despierta, ya la tortuga ha llegado a la meta, ¿verdad? Entonces, a partir de una lectura de una fábula, una idea puede ser igual, ¿verdad? Podemos detener la lectura, hacer predicción y todo lo demás, plantear actividades antes y durante, pero también al final, que ellos sean los que construyan la moraleja, y puede ser que surja un abanico de moralejas, no necesariamente una, y eso es muy importante y muy rico, hay una gran riqueza en esa interpretación. Entonces, a veces les decimos la moraleja, no, dejémoslos que ellos construyan la moraleja, ¿verdad? En este caso, porque es un género didáctico.
Otras actividades es que una vez leído ese texto vamos a aplicar intertextualidad, que vean por ejemplo un corto como este de Pixar, que por tiempo no lo vamos a ver, pero hay muchos cortos muy lindos, animados, que a ellos les gusta, entonces que vean este, por ejemplo el de las aves, y una vez visto este, pues que comparen semejanzas, diferencias entre ambos tipos de texto. Desde diferencias tan básicas como de que este es un texto escrito y este es un texto que es un video, hasta diferencias más sustantivas, ¿verdad? Más fuertes, ya del tema de fondo que se está tratando, de los temas que se están abordando. Que expresen su opinión oralmente, no siempre tiene que ser por escrito. Hacer esa discusión es importante. En este caso, yo sé que estamos en la virtualidad o a distancia, a veces ni virtualidad, entonces, pero siempre es importante que haya esa conversación, ese diálogo. Reescribir la fábula, pero de forma que el personaje que cometió el error se reivindique, o sea, que tenga una actitud diferente, positiva, proactiva, amorosa, totalmente, digamos, plagada de valores. O sea, podemos darle vuelta y pedirles que por favor reescriban o armen una fábula, pero ya diferente, donde el personaje se comporte de una manera diferente con el otro personaje. Jugar con dados, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, con este dado se puede tirar el dado y dependiendo de la figurita que salga, si sale una ranita y me sale un pollito, entonces voy a construir una fábula donde estén la ranita y el pollito como personajes. Eso sí, ir tratando de dirigirlos a ellos para que vean la diferencia entre un cuento y una fábula, ¿verdad? El cuento no está diseñado, no es un rasgo de que deje una enseñanza, la fábula sí, ¿verdad? En la fábula los personajes son animales por lo general, la mayoría de las veces. Bueno, en el cuento a veces aparecen personajes que son animales, pero no es un rasgo inherente a ese género, ¿verdad? Entonces, si nos sale dos veces la abejita, bueno, son dos abejitas el personaje y podemos crearla por escrito o podemos con los más chiquititos o dependiendo de la actividad crearlas oralmente. Además tenemos estos otros dados que son más metacognitivos, por ejemplo, si ya yo leí la tortuga y la liebre, yo puedo decir, bueno, tiro el dado, ¿qué me cayó? ¿Cuál cara del dado? Me pregunto, ¿qué es lo que me pregunto una vez que he leído esta fábula? Voy a plantearme una pregunta. ¿Qué es lo que me gustó? ¿De qué trató la lectura? Vean que ahí estamos viendo la parte de comprensión de lo explícito. ¿Mi parte favorita cuál fue? Ahí les estamos pidiendo opinión, eso es apreciativo. ¿Qué es lo que me pregunto? Eso es más inferencial y apreciativo. Esta lectura me recuerda, aquí estamos viendo lo que es la intertextualidad, en fin, podemos jugar con esto. Podemos pedirles que elaboren un caligrama, ¿verdad? Que el caligrama es un dibujo con palabras prácticamente, esto es hermoso, por ejemplo, este caligrama que tienen a la izquierda es un poema precioso a la llegada de un hermanito, ¿verdad? Porque como observan, el dibujo, por tiempo no me voy a detener, pero les va a quedar acá la grabación, el dibujo trata de la mamá está embarazada, ¿verdad? Viene el hermanito, entonces es un poema precioso en cuanto a esto. Y el de la derecha es un poema romántico, que vean que habla de que eres mi universo, ¿verdad? Somos tú y yo esta noche, y está con estas figuras. Entonces pueden plasmar algún caligrama o elaborar un caligrama. Solo de caligramas podríamos dar un taller completo, una conferencia completa, pero obviamente por tiempo estamos haciendo un recorrido muy breve. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un caligrama que es un poema visual, por supuesto, que creado por los poetas vanguardistas a principios del siglo XX. Y son poemas que es prácticamente, como les decía, son dibujos con palabras y hay muchas variables para esto. Este está basado en Cuba, es un homenaje a Cuba. Y ya para cerrar, los exhorto a explorar el portal de español, donde está el recurso Cuenticos, que sirve para que ellos puedan generar cuentos. También hay cuentos publicados para que puedan leer los cuentos de otros niños, porque el docente puede publicar, una vez bien revisado ese cuento, puede publicarlo ahí, y ahí de hecho tenemos varios ejemplos en ese recurso, y lo pueden encontrar en esa dirección electrónica. Está basado en la idea de Gilic, de la fábrica de hacer cuentos, y también, pues, de verdad, porque a veces existen estos recursos y la gente desconoce o no los ha explorado, y yo creo que es importante darse la oportunidad. Tiene un manual para la mediación, donde viene explicando muy bien al profesional en educación de qué trata el recurso y cómo utilizarlo. Y tenemos, por ejemplo, porque hay más, pero estos son dos ejemplos nada más que traje, este sitio de leyendas de Costa Rica, que también son leyendas para que ustedes puedan degustarlas, paladearlas, explorarlas con las personas que tienen a su alrededor. Y con esto cierro, dándoles las gracias. Creo que me extendí un poquito, pero me excuso porque sí quería como hacer todo el recorrido y espero que sea de utilidad para ustedes lo que he planteado en esta tarde. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Evelyn, de parte de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología y los aquí presentes hoy con la charla y los que van a estar también, que tienen acceso para que puedan escucharla también de nuevo, o los que no han tenido la oportunidad el día de hoy por diversas razones. Agradecer a su persona por esta excelente charla que hoy nos ha compartido. Sabemos que el tiempo suyo a veces es muy poco porque está muy ocupada, pero usted siempre con esa disponibilidad para los profesionales en bibliotecología y también por buscar la calidad de la educación, porque al final es eso, ¿verdad? Fortalecer a toda esta comunidad que tanto requiere, ¿verdad? De vivir en convivencia, aprovechando la lectura. Hoy usted nos ha dado una serie de estrategias que sé que todos los profesionales en bibliotecología van a llevar eso a trabajarlo desde las bibliotecas y va a permitir crecer más en ese gusto por leer. No tenemos preguntas, sí manifestaciones de que excelente la charla, ¿verdad? Y su forma tan bonita y amena de exponer. Igual a usted las gracias. Igual quiero hacerles llegar a cada uno de los participantes y los que van a tener acceso de ver de nuevo la charla que va a estar en el canal de YouTube, que de parte del Colegio de Profesionales en Bibliotecología tenemos un concurso para que todas estas estrategias las pongan en práctica desde sus espacios y que los mismos sean publicados. El concurso va a estar así, del 23, desde el día de hoy hasta el 30 de abril, pueden ver la charla. A partir del 30 van a subir evidencias, ya sea fotos o un video, haciendo o dando a conocer qué fue lo que hicieron. A partir de ahí vamos a tener un concurso, vamos a dar 3 premios, no les vamos a decir hoy cuál es el premio, porque es sorpresa. Entonces, entre todos los que envíen, vamos a escoger 3 ganadores. De nuevo, muchas gracias, doña Evelyn, que tenga una linda tarde, a todos los que hoy nos acompañaron, y esperamos vernos una próxima vez. Con mucho gusto, muchas gracias. Hasta pronto. A usted.